Confío en ti Dime. para que salga bien. Después de lo que ha pasado con Kid, yo ya no sé qué pensar. Así que yo te deseo lo mejor del mundo, ¿eh? Muchas gracias, tío. Entonces, de verdad, que es que lo que ha pasado antes me ha dolido mucho, te lo prometo. ¿Qué tal el mío amarillo? Muy bueno. ¡Tomás! Mucha suerte, nivel 50, Dime. 9.000 gemitas. Cuando tú quieras puedes empezar. Te digo lo mismo que les he dicho a los de antes, a los suizo y a Kid. La mejor de las suertes, sumonea como quieras, cuando quieras, tira singles, multis, esquipea, lo que a ti te dé la gana. Usted manda. Yo voy a multi, voy a multi. Dale caña, bro. Mucha suerte. ¿Se ve bien? Se ve de loco, de locos. Se ve. Estupendo. Ya, pues pienso. Mucha suerte, loco. Vamos al lío. Vamos al lío. ¿De dónde eres, Tomás? De Córdoba. Ole. Del sur. Maravilloso. O del norte, ¿te imaginas? Sería maravilloso. Maestro. Habría estado guapo. Viaje geografía. O algo mejor aún. Yo qué sé. ¡Buah, de las Canarias! ¡Qué guapo! No sé qué. Habría estado muy bien. ¡Empezamos! Vamos, ¡Empezamos empezamos muy bien. bien! ¡Empezamos! Joder, me sabe muy mal, ¿eh? Te lo prometo que me sabe muy mal, ¿eh? Tío, si me sale todo Loki, mi equipo azul sería la polla, loco. Me sale muy mal por Kid, ¿eh? Pero bueno, obviamente nos alegramos. Kid ya está haciendo reroll, así que no llores por él, ya está muerto. Muscular, Vale, buen este no lo personaje, tengo. maravilloso. Está No bien. puede ser, tío. No. Segundo dupe de esta memoria. Mira que ¡Ah! solamente tengo cuatro memorias UR. ¡Joder, qué puta! Bueno, ya tenemos un UR. Da igual. Da igual, oye. Mira, no, mira, Está este bien, tampoco lo tengo. está Bien. bien, está bien. Por lo menos dos personajes nuevos. Pero es que hace, pregúntale si es de Barcelona. Conozco un Tomás y creo que juega el Ultra Impact. No creo. No, no va a cuadrar, no va a cuadrar. No va a cuadrar. Venga, va, hemos empezado bien. La verdad son mis primeras sumos con gemas, porque es que no tira ninguna desde que salió, Bueno, desde que empezó el juego. teniendo 9.000 gemas, literal, no has tirado ni una. Yo es que no puedo. No, Ha sido no. puro single y puro ticket. Yo es que no tengo fuerza de voluntad, la verdad. No se me da muy bien aguantar cosas. No No, es que sé. yo estoy acostumbrado a esperarme a los banners limitados, Haces porque bien. ahí está el gordo. Persona inteligente. Claro. Lo que me falta a mí. Inteligencia. Mira, ese Mira. tampoco lo tengo. El Q. Sí la tenías. No, 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 no la tenía, no la tenía. Han salido los dupecillos. ¿Ah, sí? Hostia, Sí, bueno, han no salido me los dupecillos. acordaba. Vale, Es hombre, bien. verdad. Bueno, no pasa nada. Está bien, está bien. Venga, va. Loco. Acabo de Por lo menos empezar. no me quiero ir con el. Me quiero ir con uno de los nuevos, tío, que Sí. son casi 18 multi. Sí, literal. Si no, es que si no sales con uno de los nuevos, ¡Hostia! es una falta de respeto. Estoy totalmente de acuerdo. Le esquipé. Vale, SR. SR. Vale, esa no la tenía. Dupe. Otro. ¡Oh! ¿Este no lo tenía? No, perfecto. Alguien con cabeza en este chat. No, no abundan, ¿eh? ¡Ojo! Bueno, ¡Vamos! bueno. ¡No la tengo! ¡No, no la ¡Perfecto! tengo! ¡Bien! Oye, muy bien. Bien. Un Vale, araca. no me puedo quejar, no me puedo quejar. Un araca es Mamá. de los mejores personajes del juego. Es que toca las pelotas como vamos, como ella sola. Maravilloso, maravilloso. Ya. Muy buen personaje. ¿Anegira la tienes? No, te he dicho que no le he tirado, pero no me salió. Me salió Vale. un Caminari morado Oh, qué guay. y El Caminar y el morado. Crisima azul. Joder, joder. Joder, ojalá. En Ojalá tickets y yo. gris. Ojalá yo. Le salen todo lo que le regalo un par de suscripciones. ¡Ojo! Confío en ti, ¿eh? Tomás, confío en ti, que me gano suscripciones, Vale. Venga, va, vamos allá, vamos allá. Ahora sí que quiero que salga. Antes no, no te voy a mentir, no quería que salga. Ah, sí, de verdad. De verdad, que deseo lo mejor. Por mucho que yo me haya comido una mierda, os deseo lo mejor. Este multi, la verdad, es que ha sido un poco pocho, no lo vamos a negar. Pero yo quiero que os salga absolutamente Venga, todo. pasamos al siguiente rápido. Correcto, no ha pasado. Este multi no ha pasado. Que se vistan de traje ya, ya está. Estamos cansados, tampoco se están vistiendo bien, ¿eh? No. No se A están ver, pero vistiendo bien. ves si Almighty quería aparecer para ayudarle. Estaría bastante bien, la verdad. Sería un detalle por su parte. ¿All Might? Dánoslo. ¿Dos? No tiene, No. no tiene pinta, la verdad. No tiene pinta. No, no, no. Si no sale fueguito, Nada. nada. Aquí te puede salir el arco iris, pero tampoco. Es muy raro, muy raro. Yo juraría que una vez me pasó, pero igual me lo estoy inventando. Es probable que me lo estoy inventando, la verdad. ¿Has tirado en tu cuenta? Sí, y me he comido una mierda. A ver, bueno. Ha ido regular. Dejémoslo ahí, que ha ido regular.
Ahora le damos pechas, no pasa nada, de verdad, no te preocupes, tío. No te preocupes, de verdad. A ver, yo con sacar a uno de los personajes nuevos me voy contento, tío. Literal. Que no quiero hacer error. Después de subir cuatro personajes que es a VR, digo a la serie de Waking. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si a mí me pasa lo mismo. Si me duele por las horas invertidas, que ya le hemos echado cariño, le hemos echado horas. Es duro, es duro. Ten en cuenta que tengo guardada ya Gorrerol, o la quemo mejor. A ver, no la quemes, quédatela por si acaso. ¿Vale? Bien. ¿Vale? No la quemes, quédatela. Pero sí, planteaos el reroll. De verdad, si no salen mínimo dos, yo me plantearía hacer reroll, de verdad. Yo me plantearía hacer reroll. Venga, el Todoroki para subs. Hostia. Bueno, no lo tengo, ¡ojo! No lo tengo. Bueno, Mirio, ¿no? Oye, no lo tengo, ¿no? De los personajes más asquerosos del juego, ¿eh? ¡Qué asco da! Hostia, sí, tío. ¡Qué asco da! Nice. Buen pick. Maravilloso. Más PvP. Más para el PvP. Más así subimos, más. Venga, va. Vamos allá, va, venga. Que empezamos a calentar la máquina. No, los trajes UR no se visten, ¿eh? De verdad que no se visten. No tienen ganas, tío. Lo estará lavando la abuela el traje. Seguramente. Está en reparación. Yo también estoy para después de pecha. Maravilloso. Ya os digo, muchas gracias, gente, por apuntaros a sumar conmigo. ¿Fueguito? ¿Fueguito? Nada. Esa en cuatro verdes entre ellos, Tomura rojo y Mirio amarillo. Nada mal. Kirishima azul, Oraka verde y era Mirio. Más asqueroso no puede ser en PvP. Hostia, pues también tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Buen equipazo. Hawks SR. Baku. Sin más. Nada, tampoco ha pasado. Madre mía, ¿cómo baja las gemas, eh? Vamos por la mitad casi, ¿eh? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Joder! ¡Cómo gusta, eh! Ya la han limpiado, ya se ha secado, ya se seca el traje. Cómo gusta ver esos trajes, ¿eh? Que te dan... Mira, huele... huele a mimosín. Lo acabo de lavar, huele a mimosín. A ver qué tal. Queda gusto verlos, ¿eh? Ya te quitas el este de... ¡Buah! Que haga Fueguito, por favor, que salga All Might. No sé, que ya no hace falta. Sabemos que vienen cargados. Lo sabemos. Me salió shot de la memoria UR. Maravilloso. ¿Merece la pena seguir tirando? Sí. Tirad en el banner hasta que os quedéis sin gemas y hasta que tengáis todos los personajes del banner. De verdad. Los tres. Lo necesitáis. A ver qué sacamos de aquí de UR, va. A ver qué sacamos de aquí de UR. ¡Danos ese todo rico! Uno de los nuevos. Me da igual que sea de Deku. Yo quiero nuevos, tío. Yo quiero el limitado. ¡Ah! Bueno. Bueno, no me quejo. Es de los nuevos. Está muy bien. Ahora, si me sale otro UR de repente aquí... Sería bastante bonito, la verdad. No ha ocurrido. Bien, ojo. La memoria no me puedo dejar. No, la memoria está muy bien, gente. Yo sé que muchos de vosotros os vais a quejar. Ya lo he repetido bastantes veces. Al final no queremos memorias, queremos personajes, pero merece mucho la pena. De verdad que la memoria es buenísima. Muy, muy, muy buena. 10 cartas de la UR. ¿Alguien quiere alguna? ¿Cómo? ¿Hay que gastar todo hasta que salgan los tres? Sí. Es que no hay fallo. Sí. Tira todo. Básicamente son limitados. Claro. No te van a volver a salir en detrás de los banners. Cuando... La cosa es que, por ejemplo, Negire. Yo os lo he dicho, que Negire era muy importante. Pero al final Negire es un personaje que, lo comenté en su día... Y tal, iba a estar en todos los banners. Tal y como nos habían enseñado cómo funcionan los banners en este juego, pues podríamos dar por hecho que todos los personajes que no sean limitados, que son literalmente de momento todos, van a estar en todos los banners, excepto estos. Que estos solo van a estar en momentos de celebración de la peli. ¿Cuándo serán las celebraciones de la peli? Ah, cuando les salga de las pelotas. A saber cuándo vuelve. Puede tardar otro año entero. Literal. Así que, o los sacas ahora, o a lo mejor no los vuelves a ver hasta dentro de, como dice Tomás, un año. Así que, sácalo ya. No hay fallo. Sácalo ya. Vale que el aniversario está cerca. A lo mejor en el aniversario también sacan algún tipo de banner especial. Quién sabe, yo que sé, algún tipo de rareza nueva. Pero... Al final aniversarios va a haber muchos. Colaboraciones, igual no tantas. Aniversarios va a haber muchos. Esperemos que haya muchos. ¡Qué bonita es esta carta! Hostia, ¡qué bonita es esta carta! ¡Cómo me gusta! No sabía que estaba esta memoria, qué chula. ¡Qué bonita es esta carta! Es que me encanta Twice. Me flipa. ¿Qué hace, por cierto? ¿Es para villano o en general? Ni puñetera idea. Pero muy bonita. Ah, sí, si la vimos el otro día. En que venta la vida y si hay un personaje femenino y si encima es de la esta de villanos, el skill impact. Está muy bien, ya está bien. Muy bien. Sí, para el lo bueno es que la chica no tiene que ser villana, así que...
Correcto. Para el aniversario, muchos de nosotros no vamos a tener gemas. Es así. Pero bueno, también confiemos en que en el aniversario regalen cositas. Así que iremos viendo. ¿Qué queréis que os diga? Sí, correcto. Y ahorrar para la colaboración de R0. Obviamente. ¿Qué R0? ¿La colaboración de R0? Es que todos los juegos hacen colaboración con R0. Imaginemos que habrá una colaboración con R0. Hay colaboración con R0 en Konosuba. En el Grand Cross. En todos los juegos. Seguro que hasta el juego. Hombre, yo le tiré en el Konosuba y me salieron todos los personajes de colar. A mí también. La verdad es que la Megumin esa con el traje es una auténtica preciosidad. Sí. Que por cierto, gente, hablando de Konosuba. Medio aniversario, logueaos. Que hay nuevos banners, etcétera. Está bastante chulo, de verdad. Muchas recompensas, muchos regalitos. Ayer mismo regalaron un multi. El Konosuba yo lo recomiendo siempre jugar. Yo es un juego que sigo manteniendo muy for fun y de chill. Y sí. Y se mantiene súper fácil y es muy bonito como coleccionismo. A mí por lo menos me flipa el Konosuba. Y no se tarda nada en echarle un ratillo en las diarias. Ya está. Literal, son 4 skip tickets y ya está. Y ya has hecho. Eso es lo bueno, tío. 125 tickets. Es que comparado. No moría UR. Uf, duro, duro, Ruka, duro. Comparado con el Strong Hero, tener que hacer las diarias y tirarte media hora para hacerla. Literal. Porque te dieran una mierda y después no sacaran nada nuevo, tío. No me menciones a Samegumin, Luis, que tiré no sé cuánto y 6 rems saqué. Hostia, qué pena. Yo saqué 2 rem, 2 Emilias y la Megumin. Yo salí full cargado de esa colaboración. Me los saqué todos. Tras todas mis gemas, 8000 y mis mejores deseos, el último multi me dorilla, pero el rojo. ¡No, amigo mío, Carlos! ¿Dónde te sentaste? Espero que sepas dónde está el botón de reroll. Lo siento mucho, gente, de verdad. Sé que muchos os estáis estampando. Pero lo último que se pierde es la capacidad de hacer reroll. A lo mejor Rusia nos quita nuestra libertad, pero nunca podrá parar que hagamos rerolls. Hasta que bombardeen los servidores de Night Bandai, ahí ya está. Ahí me pongo serio yo. Ahí hasta ahí. Quiero decir, no, eso sí que no, ¿eh? Por ahí no paso. Ojo, que cuidado. Cuidado del golpe reactiva en el Blazing, ¿eh? Mucho cuidado. Ojo, mira, también está la memoria de ese banner. Ya, pero ese es el último dupe de esa memoria. Me ha saltado update. Mira, también. A mí también. Me ha saltado. A ver. Vamos a revisar un segundo. Que sean 3.000 gemas. Ahora dice, ha habido un error con el banner. Los reyes estaban mal puestos. Toma, toma, toma. Literal, hostia. Estaría bastante bien. Yo sí entraba como Rusia o Ucrania. Escúchame, no digas, o sea, no prometas lo que no vas a cumplir. Bueno, no parece nada, que haya regalitos, ¿no? No. Pues nada, continuamos. Como si no hubiese pasado nada. Ignoramos. Se ha reseteado la de esta. Mira, te voy a enseñar cómo se hace esto. Tú le vas. Este es el ritual. Dale. Veamos. Te da hot picks. Te va el personaje que quieras. Que a ver si se mueve esto porque se peta. Le refunta. ¿Se ha petado? Eso parece. Ahí está. Está viendo la ulti. Konosuba es bastante free to play. Pero bueno, que está. Ahora. Al Konosuba nunca le he metido dinero ni nunca le meteré. Para mí es un juego que bueno, que tiro lo que tiro y ya está. Si me da igual, si no juego. Uno. Dos. Tres. Ya está, ese ritual. Maravilloso, lo sacamos. Fuera broma, Rusia ha dicho. Sí, no, sí, Rusia ha dicho que persona que se meta, persona que le mete el petardo por el culo. Y ya está. A mí, obviamente, es algo que me. Que, bueno, creo que es. A mí y a todo el mundo, es algo que debe preocupar. Ese señor está puto loco. O sea, que es que no hay más. O sea, que no sé. Que en pleno 2022 estén pasando estas cosas. No sé, es que el mundo es una mierda. Menos mal que tenemos anime. Porque si no, qué feo y horrible es Deku. Pero te puedes callar, que para un personaje que me ha salido, déjame. Eso funciona, ¿eh? Terminé dejando el Konosuba porque se me hacía aburrido. A ver, el Konosuba es un juego para... Yo por lo menos lo tengo de coleccionismo. O sea, yo ya te digo, yo no juego. Exacto. Yo hago las diarias y ya está. Y algún eventito que veo que la carta bonita, pues me la farmeo. Pero es que es literalmente 10 minutos al día, como mucho. 10 minutos al día. El poder es poder. El poder me come los cojones. Hostia. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! Es que es ese... No sé. Es muy returbio lo que está pasando, tío.
Ese hombre está loco, tío. Ese hombre está loco, tío. No le vaya a dar un infarto o algo. Ojalá existiese una vez hombre. Note. Es que todo con sí. el... Todo con todo con el anime se solucionaría, ¿eh? Una Death Note y nos quitamos de encima a cualquier gilipollas de ese palo, tío. Madre mía. Qué razón tiene, hermano. Literal, es que una Death Note. Dame una Death Note, que apaño el mundo. Me cargo a dos o tres personitas. Y ya está. Dale, toma, sacas eso todo lo que sabes. Joder, vamos para allá. Aquí tenemos un VR, gente. Lo tenemos. Lo tenemos. Confianza, lo tenemos. ¡No! ¡Por tope! No puede ser. ¿Qué me pasa con esto? ¿Tienes la memoria? ¿Tienes esta memoria al tope, tío? Creo que sí. No, tercer dupe. Ese sería el tercer dupe. Estoy totalmente de acuerdo. Darío, no quiero que se acabe el mundo hasta que termine One Piece. Hasta hace poco no bueno, sabía pues entonces, que One Piece era más pues queda para rato. La verdad es que sí. Por favor, aguanta. Oda, sácalo ya. Desde el tirón. Sácame una maratón o algo. Que es que si no, pues yo qué sé, no lo vemos. 9 multicero PJ y oro. Neku, lo siento, bro. Yo me cagaba al que decidió el 2% de rate de VR. Sí, es un poco duro, la verdad. Bueno. Tío, el rate es una mierda. Es que es de los más bajos. Bueno, sin contar el de Strong Hero, es de los más bajos. El One Piece era la tercera guerra mundial. Tampoco le queda tanto, hombre. Hasta la idea de que mínimo 10 años. Con la tontería, 10 años. Igual al manga menos, pero al anime. Yo hasta que no... Yo espero que cambien ya el protagonista de Dragon Ball, hombre. Sí. Putin es Kuna. Kuna. ¿Puedo hablar bien? Ah, tío. Aún hay esperanza, va. La esperanza es lo último que se pierde. Y si no, pues reroleamos. Si no, pues se rerolea. Que no se diga, joder. ¿Ojito? ¿Fueguito? Vamos. Vamos. A ver, el último VR. Aquí se viene todo. Bueno, todo. Aquí se decide mi cuenta. Vamos allá, va. Vamos allá, los tres. Los tres. No, esto a que no me es... toca tu de la memoria. No, a que no, me toca no la memoria otra vez. Eso, no, no digas eso. Venga, va. Venga ya, dalo ya. ¡Dalo ya! ¡Negire, no! Ah, Negire. No le tiro porque no, porque me la suda y me la sale aquí, tío. Es duro esto, eh. Literalmente, vengo por ahorro para los personajes de colaboración y me sale antes Negire que ellos. Así que... Lo de Negire es duro, eh. Lo de Negir es duro, tío. Mira, SR, por lo menos. Vale. ¿Confiamos? Tío, de verdad. Mira. No, SR. Nada, no hay fueguito. No hay fueguito. Yo no me quejo. Ay, doble Todoroki y la memoria UR. Y a esos pobres niños no les sale nada. La verdad es que estamos un poco... Un poco twistes, ¿eh? No te rías que haces esto serio, tío. Es casi nada, colado. A ver si te piensas que me hace gracia. No me hace gracia, obviamente. Yo estoy triste, pero ¿qué le hacemos? ¿Nos ponemos a llorar? Nos queda el reroll, gente. Nos queda el reroll. Mirad el lado bueno, de verdad. Hay que mirar el lado bueno de esto. Podría ser mucho peor. La collab podría haber llegado para el aniversario. Y haber tirado todo un año de farmeo. Solo hemos tirado 2 semanas. Vamos a mirarlo de ese punto, desde ese punto. Hemos tirado 2 semanas de farmeo. Es duro. Pero joder, mejor 2 semanas que un año. ¿Tú crees que me darás tiempo para el piti? No. Bueno, a ver. Loco. Es que depende. Son 300. Al final depende. Si el piti es demasiado alto. Yo creo que el piti deberían ser 20 multis. 30 me parece descabellado. Ah, que me queda una single. Me queda una single, loco. 30 me parece descabellado. Es que 30 es mucho, tío. Si no hubiera que descargar 2 gigas por reloj, lo haría. Pero no hace falta descargar 2 gigas. Te pones la descarga esta chiquitita. ¿Este no tenía? Te pones la descarga chiquitita. La descarga chiquitita creo que son 200 o 300 megas. ¿Eso significa ganar reroll? Yo estoy haciendo reroll ya. Tío, pero ¿cómo es posible que me salga de todas las cosas que me pueden... De todas las memorias... Mira, ya que me salga una memoria, pero de todas las memorias que hay, que me salga la misma... Ya
cuatro veces, que lo tengo con tres dupes, la memoria es. Duro, bro. Duro. No hay mucho más que duro como. Como el betún. Correcto. Bueno, un placer, tío. Nada, compañero Tomás. Mucha suerte. Imagino que. Espero que sea. Imagino que le darás cambio al rol. Por si acaso. ¿O qué harás? Espero. Y espero que sigas creciendo, tío. Me encantan tus vídeos, en serio. Muchas gracias, tío. Un saludo. Muchas gracias. Venga, Tomás. Mucho ánimo. Dios. A darle caña, guapo.